Ese sería el segundo tema. El Partido Comunista de Venezuela, su dirección nacional, ha creído necesario denunciar ante el país lo que consideramos una conducta reñida con los más elementales principios de la democracia y del reconocimiento del papel del pueblo en la construcción de la sociedad. Por conocer con exactitud qué es lo que acontece en algunas zonas del país, en algunas comunidades, los sectores de la derecha se han propuesto actos de ocupación con fuerzas de choque que llegan a las comunidades, que agreden a las comunidades y que provocan situaciones como la que se presentó recientemente. El Partido Comunista de Venezuela, su dirección nacional, hace responsable a los sectores de la derecha que con grupos de choque actúan como fuerza de ocupación en los barrios que se identifican con la revolución e intentan provocar acciones que les sirvan posteriormente para levantar al Aracas e intentar crear matrices de opinión de que no se les permita el ejercicio de su derecho político en todo el territorio venezolano. El Partido Comunista reivindica el derecho de todo ciudadano y ciudadana, de toda fuerza política y social, de actuar en cualquier escenario, en cualquier comunidad del territorio venezolano. Ese derecho no debe ser conculcado de ninguna manera. Pero rechaza el Partido Comunista que se actúe con bandas de choque, con bandas armadas, que intentan llegar a las comunidades que se identifican con la revolución como fuerza de ocupación para imponer la presencia de la derecha en esas comunidades. Y que provocan situaciones como la que aconteció recientemente en Cotiza para utilizarla como mecanismo de desconocimiento, como mecanismo para crear matrices de opiniones que señalen que en nuestro país no se permite el libre ejercicio del derecho humano. Hacemos responsable a la derecha fascista, hacemos responsable a la derecha sionista, hacemos responsable al candidato de estos sectores de lo que pueda acontecer con conducta de este tipo en los barrios populares venezolanos donde llegan a intentar imponer su presencia. Reivindicamos el derecho de todo ciudadano y ciudadana y de toda organización de realizar sus actividades políticas en todo el territorio nacional sin excepción. Primer punto. Segundo punto, denunciamos la conducta atrabiliaria, vandálica, cuasi terrorista, fascista, de quienes conforman bandas armadas y van a las comunidades que se identifican con el proceso con una postura de ocupación para tomarlas por asalto e imponer su presencia sin consideración de la opinión de las mayorías que están allí. Y en consecuencia provocan situaciones como esta para luego utilizarla en función de poner en duda el pleno ejercicio de los derechos democráticos en todo el territorio venezolano.